Matei. Aquí 1958. Yo llegué en el Matei el día 27 de diciembre a las 3 de la tarde. La persona cuando yo vino aquí que está vivo en el Matei hay dos solamente. La vida de la persona que corta caña es una vida pesada porque no cualquier que blandita que pica caña. La pica caña es para hombre duro, no hombre fuerte. Hay días que yo me levanté, no tenía ni un centavo. Y como yo delante, y yo fui del corte de la caña, a la una, a la dos, yo pico mi de caña y cargarlo y mandar el ticket de mi familia para poder comer. Mi nombre es Jacobo Benjamín. Nací aquí en este Matei, tan hermoso y precioso que lo aprecio tanto. Y aquí nos criamos 8 hermanos de parte de mi mamá. Tengo 49 años de edad y me siento orgulloso de ser de Margarita. Yo también trabajé en la caña muchos años en mi juventud, alrededor hasta los 30 años. De 30 años hacia arriba me fui despegando un poco de eso. Con la educación que ellos nos dieron y la buena formación, también traté de dársela a mis hijos. Y el tercero, Vladimir, que entre pocos años quiero que también vaya a la universidad, porque yo quisiera que todito ellos se superen y que no vivan los años de ellos como lo ha vivido mi papá, que ha sido trabajando en la caña. Mi nombre es Vladimir, ya conocido por muchos lados. Me dedico como informador a la persona sobre su derecho, como autor de derechos de documentación y derechos humanos. Y me siento orgulloso también de mi padre, desde mi abuelo hasta mi padre, por haberme dado la crianza que me han dado y siempre han estado arriba de mí para que yo sea alguien mañana con educación. Se han esforzado para que yo estudie. Y me siento orgulloso también de ellos, así como ellos se sienten orgullosos de mí. Yo siempre a veces me digo que ya yo tenía que estar en la universidad, pero por razones ajenas, por el motivo del béisbol, que una vez tuve que abandonar los estudios un tiempo, 2 años, porque me fui a viajar a los Estados Unidos como selección del país. Entonces tuve que retornar de nuevo y volví y regresé a la escuela. Yo siempre creo que lo mismo que él estaba diciendo, que uno tiene que tener en mente superarse. Uno no puede vivir la vida solo por vivir y que los días pasen y no encuentren a uno con nada. Uno tiene que, cada día que pasa, tener una historia nueva, o sea, un sueño nuevo. Y yo pienso terminar el año que viene, así entrar a la universidad. Y así como mi hermana se hizo profesional y mi hermano se está haciendo profesional, así también yo quiero ser profesional en la carrera de idioma, que es la que me gusta hasta ahora. Ascala es la Asociación Escalabriniana al Servicio de la Movilidad Humana. Trabajamos la educación en las comunidades con relación a los derechos humanos de los trabajadores. Tenemos 6 años con la ACNUR. Y la ACNUR fue una fuerza, un impulso para Ascala muy grande, porque cada agencia apoya, fortalece una dimensión comunitaria. UNICEF, especialista en la educación, el PNUD en el desarrollo comunitario, el ACNUR con la documentación, y parece que hay todo un círculo que se va construyendo desde adentro de las comunidades de liderazgo que va a provocar un cambio desde adentro de la comunidad.
Y es interesante cómo eso está ayudándonos a nosotros como institución a descubrir líderes diferentes, líderes jóvenes, líderes adultos. Y yo pienso que la juventud es el presente, es el momento de nuestra comunidad. Inicié siendo facilitadora desde el 2009, trabajando primeramente con adultos, que es un programa de unos bancos que le hacen préstamo a las mujeres aquí en la comunidad para poder superarse, y le hacen préstamo para poner negocio. Y el hecho de que había muchas personas que no sabían leer ni escribir, pues también abrieron un programa de alfabetización de adultos y estaban buscando un voluntario, una voluntaria para alfabetizar. Entonces pues yo dije que sí, que lo iba a hacer. Bueno, pues yo siempre he conocido de la institución, pero yo entré a Scala por vía de una prima que ella es promotora allá, y ella me preguntó que si me gustaría trabajar con un grupito de 10 personas en la alfabetización, y yo le dije que sí, sin tener ningún tipo de experiencia, le dije que sí. Yo llego a ser alfabetizadora de Scala cuando terminé el bachiller. Volví a otra charla a Scala y me di cuenta de que estaban necesitando personas para reforzar a los niños en la comunidad. Cuando yo empecé a alfabetizar con los niños, me doy cuenta de que esos niños, a través de ese reforzamiento, pueden expresar sus sentimientos y pueden expresar lo que les sucede en su casa. Y para mí eso fue de gran motivación, porque yo siento que estoy ayudando a la persona de mi comunidad, a los niños de mi comunidad, a que ellos puedan desarrollarse un poco más como persona. Aquí en la comunidad yo soy líder y también yo soy facilitadora de un espacio que le llamamos reforzamiento, pero yo le pongo mi nombre y yo lo llamo espacio para emprender. Yo trabajo con niños de 5 años a 8, yo les enseño cómo es que deben crecer profesionalmente y voy inculcando en su mente que cuáles son sus sueños y así por el estilo. O sea, mi papá dijo que yo tenía que ser abogada y mucha gente quería que yo tenía la vocación para ser abogada. Pero con el tiempo aprendí que no es mi vocación, sino mi vocación es ser maestra, porque los niños como que despertaron eso en mí. Como la manera que yo le enseño y la manera que ellos se acercan a mí desde pequeña, yo dije no doy para ser abogado, sino cuando yo tenga la oportunidad voy a estudiar magisterio. Mi nombre es Elizabeth Rodríguez, tengo 23 años viviendo en esta comunidad. Mis padres no son de aquí, son de Haití. Ellos tienen varios tiempos ya viviendo aquí en esta comunidad y en la República Dominicana. El año pasado, sí fue, y me enteró por Angelina y por Esperanza. Como dije, que necesitaban a alguien para darle y alfabetizar a los adultos. Al yo empezar a trabajar con los adultos, también me di cuenta que me gusta trabajar, ya porque tuve una experiencia increíble con ellos, porque al yo dar algo que yo tengo y que sé que ellos lo reciben con tanto amor y tanto cariño, me di cuenta que estoy para enseñar a esas personas que necesitan de algo que yo sé. Mira, yo creo que una de las grandes oportunidades es darle la oportunidad a esos jóvenes a conocer que el mundo de ellos va más allá de un batey, de un campo de caña y de un municipio. A través de la alfabetización, los jóvenes se descubren en la comunidad y sienten que tienen un aporte a la vida de otros jóvenes en la comunidad. Y es interesante cómo todos esos jóvenes que son alfabetizadores están integrando a la universidad ahora. Entonces ahí fue que un año atrás yo decidí estudiar educación. Hablé con mi esposo, mis hijos hasta se rieron de mí, que como tú vas a ser profesora, tú me vas a enseñar miedo, tú vas a estudiante igual que yo. ¿Dónde tú vas a estudiar? ¿En el liceo? ¿En la escuela? Yo, un grupo de preguntas, pero yo quise estudiar educación porque yo necesito más conocimiento para yo seguir ayudando a mi comunidad. Thank you.
Este lugar era el depósito que tenía el CEA. Aquí guardaban los vehículos en el patio. Tenían sus cosas depositadas aquí con lo que iban a trabajar con el corte de las cañas. Pero nosotros sabíamos que ellos podían facilitárnoslo porque era más, aquí es mejor trabajar que donde estábamos. Y nosotros decidimos luchar por esto. Hablamos con el director del distrito porque nosotras sola sin él no íbamos a poder, porque tenemos que buscar el primero. Nosotros vamos a donde las autoridades porque nos regimos por ellos. Una vez fuimos al lugar correspondiente en donde teníamos que hablar con la persona que tiene que ver con este lugar. Le expusimos nuestras necesidades y fue así como nosotros pudimos conseguir este lugar. En este centro educativo en donde estamos ahora nos dio bastante brega, luchamos mucho, pero mi meta realmente en este lugar era contribuir con que hubieran más niños y niñas alfabetizados, y me siento realmente que lo he logrado. La gran mayoría de los niños que ahora mismo están en este centro educativo han sido alfabetizados porque han pasado por mis manos, porque lo que están ahora mismo en octavo grado, cuando yo llegué estaban en tercer grado, porque ya hacen 5 años. Y lo que faltaba para estar completamente alfabetizado, pues ese granito de arena, a quien le tocó ponerlo fue a mí. Y puedo decir que realmente es una gran satisfacción, que se siente muy bien ver un niño que no se sabe ni siquiera las vocales, cuando realmente ya tú lo ves leer completamente, que puede dominar y saber la información que tiene un libro, realmente te hace sentir muy satisfecha. Y yo espero seguir contribuyendo con el desarrollo de esta comunidad, porque esa es una de las metas que tenemos la profesora y yo. Mi nombre es María del Carmen Dijol, soy de la comunidad de Oscar Duna, soy alfabetizadora de adulto. La señora que está junto a mí se llama Alicia Bienvenido, es una de las alfabetizadas por mí. Y quiero hacerle algunas preguntas para saber qué la motivó a ellas aprender. Pues yo estoy muy agradecida de Dios y de la vida y de mi profesora Angie, que me gustó desde un principio cuando ella estaba dando la clase. Yo dije, quiero aprender más, la edad no importa la edad, simplemente que Dios le dé la sabiduría a uno para poder aprender y poder avanzar más. Y quiero seguir adelante con mi estudio porque yo aprendí mucho de la Biblia. Al comienzo no podía agarrar el pulso bien, pero ahora yo agarro mi pulso, puedo hacer una cartita, puedo leer mi Biblia y puedo ayudar a los demás, lo que yo quiero. ¿Qué cambio usted ha notado en su vida? Mucho cambio, un cambio de hablar, expresarme más con mis prójimos y un cambio de aprender, de enseñar en la iglesia. ¿Qué la motivó a hacer la hortaliza? A mí me motivó muchas cosas, me motivó ver los niños aquí, que estén en la escuela, si uno siembra de todas esas cosas, legumbres que son muy alimenticios para los niños, y hay personas que no tienen dónde sembrar, entonces yo siembro para todos mis los alumnos y alumnas y mi vecino, y me siento muy agradecida de Dios porque me están ayudando y quiero ayudar a los demás. Nuestra escuela surgió avanzar en los años 93. Ya los problemas para poder ir a otra escuela donde pueden darle el quinto curso. Y eso me tenía inquieta, no encontraba qué hacer. Cuando veía que se iban todos esos niños tan tempranito para Cañada del Lago, no recuerdo cuántos kilómetros de aquí, a piecito. Y cuando era temporada de lluvia, como ahora, venían mojaditos con todos los útiles mojados. Y eso a mí me ponía como que si fuera la mamá de ellos. Mi esposo me dijo a mí un día, ¿tú te crees que tú eres la mamá de todo lo de Margarita? Porque tú quieres estar siempre. Y yo le decía que yo pienso en los niños mañana. Tenían que ir lejos y por eso no había personas preparadas en ese entonces, porque no, cuarto cursillas se quedaban así. Algunos, como mi familia, se esforzaban en ir a Cañada del Agua, a caballo, a pie, pero en su mayoría no iban. Salí al distrito una mañana, me junté con cuando era Sol Leonor, me senté con ella a hablar, le expliqué el caso. Me dijo a mí,
Lo que sucede es, para subirlo de curso, hay que es muy baja la cantidad de niños que hay y la escuela es muy pequeña. Entonces yo le dije, Sol, nuestra comunidad es céntrica. Si aumentamos de grado, tenemos la ventaja de que las comunidades cercanas pueden venir. Y ella me dijo, bueno, vamos a ver, no hay problema. Yo le dije, la queremos es para mañana, porque que hay problemas en mi comunidad en cuanto a los viajes, cuando pasan aquí de cuarto curso. Bueno, y gracias le pudimos recolectar toda esa firma de los padres que nos apoyaban en las otras comunidades y los profesores, y se reunieron con la SON, que en el entonces la encargada, y dieron bueno visto a nuestra necesidad, y hoy tenemos una escuela que llega al octavo curso, gracias a Dios, y en un año dimos el primero aquí en la comunidad, en lo que se resolvía los transportes para que los niños pudieran ir a Consuelo y a Ramón Santana, dimos el primero aquí en la comunidad. Y esto fue el logro al junto de la comunidad. Que a veces le preguntaba a los niños, ¿qué quieren ser en el mañana? Había muchos que me decían, bueno, yo quiero picar caña. Y otros me decían, yo quiero hacer carbón, pero era porque eso era lo que veían que sus padres hacían. Pero yo luego le hacía un paréntesis y les preguntaba que si era bueno hacer eso. Y si comían a tiempo a su casa, si podían conseguir la comida con facilidad, pues me decían que no, los mismos niños. Una persona que no sepa de letra es una persona ciega. Ya cuando una persona sabe de letra, que sabe leer un letrero, sabe defender su derecho y sabe lo que quiere. Pero una persona que no sepa de letra es como una persona que está muerta. Que dice, ya y ya, ¿para qué? ¿Para qué voy a ir a él? ¿Para qué voy a pedir eso? Si como quiera no sé. Es que no es lo mismo una gente que sepa, otro que no sepa. Y a esa persona hay que ayudarla, hay que sacarla de ese hoyo. Cuando yo terminé el bachiller, que tenía pensado ir a la universidad, yo fui a solicitar mis documentos a la Junta Central. Entonces allá, por el problema de la sentencia, me negaron mis documentos. Entonces yo acudí a Scala buscando ayuda para tratar de solucionar mis inconvenientes. Entonces ella me dijo que ella iba a ver si me podían involucrar en este proyecto sin tener documentos. Entonces, a la tercera semana me llama la señora Esperanza y me dice que yo sí podía entrar en el plan de reforzamiento aunque no tuviera los documentos. Para mí eso fue de gran gozo y motivación, porque estaba unos cuantos meses en mi casa sin hacer nada y de repente que te digan que sí puedes trabajar en un proyecto sin tener tus documentos, para mí y para mi familia eso fue de gran motivación. De ahí empecé a conocer más personas que también tenían el mismo problema que yo. Y empecé a tener confianza en Dios y a decir que esa sentencia no iba a derrumbar mis sueños. Y aún hay jóvenes que tienen deseo de estudiar, tienen deseo de superarse, pero también por falta de documento, que no sé qué pasó con sus padres, que no pudieron sacarle documento, pues tampoco pueden estudiar, nada más pueden llegar hasta un séptimo, porque ya cuando llegan a un octavo ya le están exigiendo un acta de nacimiento para estudiar. Esa experiencia también que hicieron en el ITLA, a esos jóvenes se le abre posibilidades de mundo, de oportunidades tan diferentes, de iniciativas tan diferentes. Hoy día los medios de comunicación te hacen soñar con algo diferente. Es oportunidad de conocer e ir al ITLA, hacer esa experiencia cinematográfica. Óigame, es ayudar al joven a imaginarse en otro nivel. Lo ideal sería que el Batey sea un espacio digno para vivir. Y puede ser un espacio digno. Yo pienso que los jóvenes son el comienzo del cambio. Y son el cambio en sí mismo porque ya están haciendo opciones diferentes.
ya están queriendo ellos ser diferentes y eso ya es el cambio. Y este es mi batey. 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 Este es mi batey. Y 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 este es mi batey. Este es mi batey. Más a mí me gusta de mi trabajo es poder ser útil, poder enseñar lo que yo aprendo para que los niños se desarrollen y se destaquen más y ser útil a la sociedad. Decía que si yo hubiera tenido oportunidad de estudiar, había estudiado medicina para dedicarme a la labor de salvar vidas. Es bueno motivar a nuestros jóvenes que se den talleres para que ellos entiendan que en la educación es que está el desarrollo de un pueblo.